Saludos, muy buenos días a toda la población. Primero que nada, darle gracias a Dios por este nuevo día que nos regala y a ustedes, los medios de la prensa, siempre haciendo una labor importante para nuestra provincia, para nuestro país, sin importar el lugar, sin importar cuál sea la situación. Por eso estamos aquí en presencia de Fernando, porque también la defensa civil juega un papel sumamente importante. Mientras muchas personas se dedican a disfrutar, ustedes se dedican a salvaguardar la vida del ciudadano. Así es, ese es nuestro rol como institución, garantizar de que las personas, más en esta época que se desplazan a los diferentes balnearios, pues puedan disfrutar de lo mismo y de igual manera que vuelvan a sus hogares con seguridad de que todo le va a transcurrir bien en lo que es el desplazamiento de esta Semana Santa. Tenemos algunos lugares que han sido clausurados y cuáles son los que no se van a clausurar, los que van a estar abiertos. Bien, nosotros como cada año tenemos seis balnearios en esta ocasión que han sido clausurados. Tenemos lo que es el río Mirapato, el río Sanate, de lado arriba de la presa, de lado abajo se puede hacer uso. De igual manera tenemos lo que es la playa de Cabo Engaño, en Punta Cana, los hoyos del Salado, los hoyos de Hoyo Azul de Punta Cana y lo que es el río Mirapato. Esos son los seis balnearios que están clausurados frente a la Armada Dominicana en Playa Macao. Es bueno aclarar esta parte y lo hemos venido diciendo en varias ocasiones, la Playa Macao no está clausurada, solamente está clausurada como cada año frente a la Armada Dominicana, Sí. próximo al Hotel Nuevo. Eso todos los años se clausura debido al fuerte oleaje que se produce ahí y las rocas que hay ahí que son bastante peligrosas. ¿Con cuánta unidad cuentan ustedes, cuántos miembros, Fernando, para este importante trabajo que se va a realizar? Nosotros en la provincia de la Altagracia contamos con unos 300 voluntarios que van a estar trabajando de manera rotativa en los diferentes balnearios. Nosotros, esos que le mencionamos son los que están clausurados, pero de igual manera tenemos habilitado lo que es el Salto de Anamulla, Puente de Anamullita, de igual manera tenemos en Nisibón lo que es la Punta de Silverina, Playa La Bacama, en Nisibón. Y tenemos la playa del Cortecito, la playa de Cabeza de Toro, Y la punta del coco. la Punta del Coco también está habilitada. Y de igual manera tenemos la playita de Boca de Yuma. El hoyo zumbador. Sí, todos esos balnearios están habilitados donde va a haber Vaya Isla. presencia, sí, va a haber presencia de todos los equipos, de todas las instituciones que componen el CPMR de la provincia El de La horario, Altagracia. Fernando. El horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esa es. Para de sacar a todo el mundo, ¿verdad? Sí, a Todo las el tiempo. 5, después de las 5 de la tarde no puede haber a nivel nacional ninguna persona en los balnearios. A las 5 de la tarde todo el mundo ya debe de haber salido de las playas, de los ríos, de la piscina, para garantizar que las personas pues, puedan llegar a tiempo a su casa. Y entendemos que es una hora prudente para que las personas puedan disfrutar desde las 8 de la mañana a 5 Fernando, de la tarde. 300 voluntarios, ¿cómo se la ingenian? La logística, como dice el amigo Cabo Ávila. Bien, ese es un tema de la logística. Nosotros, gracias a Dios, las autoridades, todas las autoridades, todos los funcionarios, todos los empresarios, pues como cada año colaboran con nosotros, aunque es un año de pandemia, es un año bastante difícil, pero los funcionarios, los empresarios, siempre han puesto su granito de arena y confían en el trabajo que ha hecho la Defensa Civil, por lo que nosotros, gracias a Dios, siempre falta algo, pero ya tenemos la mayoría de lo que es el combustible, la comida y todo del personal para hacer este operativo. Los Fernando, puntos, sí. si los puntos estratégicos a cubrir como cada año, cuáles serían en esta ocasión? Bien, nosotros tenemos un puesto de socorro que estará instalado en lo que es cruce carretera Higüey-Yuma. De igual manera estaremos cubriendo la rotonda de Punta Cana y también estaremos en el cruce de Macao, carretera autovía. ¿Con cuántos Bien. voluntarios se divide aquí para cubrir estos puntos? Bien, nosotros tenemos un mínimo de 10 voluntarios en cada puesto de socorro. Entonces, tenemos una gran concentración
en algunas playas más que otras, como es la playa Macao. Y en este año, según los análisis que hemos hecho, es posible que la playa Oberbarto pues tenga una gran cantidad de visitas, porque hay menos restricciones, las personas van a tener más acceso directo a la playa. Entonces pensamos que esas playas pues van a tener mucha visita más que en años anteriores. Fernando, nosotros estamos aquí en Lago Verde. Si alguna persona desea quedarse aquí en la provincia, no salir algo más cercano, pues, ¿va a estar habilitado aquí lo que es Lago Verde? Sí, Lago Verde está aquí, está disponible para las personas que quieran venir. Nosotros tenemos, como ustedes pueden observar, varios espacios donde pueden venir varias familias. Claro. Se cumple con lo que son los protocolos, porque tenemos área con barbecue, área de cocina con leña, área de una pequeña piscinita allí donde las personas sí, pues pueden venir y disfrutar. Tenemos una ducha para el que no le gusta la piscina. Y la yolita que tenemos, que dan los... Tenemos el bote para dar el tour, tenemos todo eso aquí en Lago Verde, que las personas pues pueden venir y disfrutar y compartir en familia. Finalmente, ¿dónde está Lago Verde? Lago Verde está ubicado en Villacerro, después del puente viejo de Villacerro, la primera calle o la segunda calle a la izquierda, pues te lleva directamente a lo que es Lago Verde. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Sí.